Bueno, Melanie, bienvenida, bienvenida. Gracias por tu tiempo y por la presentación de este proyecto. Sé que es un proyecto muy, muy atractivo, tanto para los clientes, los inversionistas, como para nosotros como realtors. Ya nos contarás por qué. Melanie es la in-house de Sir Residence en Hollywood. Así que, bueno, te damos toda la palabra. Acá estamos un equipo de realtors de Fortex que la mayoría también trabaja en proyectos como CIRT. Entonces, bueno, vamos a trabajar de la mano contigo. Nuevamente, bienvenida, Perfecto. Melanie. Ana Paola, ¿se congeló solo para mí o se le congeló a más personas para saber? Creo que te Buenos días, yo los veo bien, los escucho. Ah, ok, bien, Sí, se le gracias. congeló, fue a Melanie. Sí, solo ella. Le congeló, fue a Melanie. Sí. Démosle un minutico a ver. Ahora se desconectó, esperemos que se vuelva a conectar. Ya, Estoy acá bien, está. perdón. Otra vez. No sé qué pasó. Perdón, perdón. ¿Me oyes? Sí, te escuchamos. Okay, perfecto, perfecto. Okay, let me share my screen. Ahora, estamos aquí. Now we're in business, everybody. Bueno, CIRC, nosotros, el edificio estaba construido en 2018. Empezamos como un edificio de rentas, ¿ok? Ahora, estos 5 años están mantenimiento, maintained, todo, todo perfecto. Ahora estamos convirtiendo completamente en condo conversion, de traditional condos. Tenemos 5 partes del edificio. Empezamos aquí en la esquina. Hay un pedazo ahí que es un hotel. Ese hotel está conectado, pero completamente separado del edificio. No usan nada de los amenities de los residentes, todo completamente separado. Ahora, este pedazo aquí, el más grande, son los residentes. Son 382 unidades. Abajo son todo comercial y el Publix que tuve ahí también. Arriba del Publix es el garaje de nosotros. El segundo y el tres piso es todo retail parking. So, todo para comercial. El 4 hasta el 8 es privado parqueo para los residentes nada más. Arriba del el garaje es la piscina de nosotros, es our pool deck, lo más grande que vas a ver en la área, con las vistas del mar y de un campo de golf y casas, que es incredible. Nosotros somos un condominio todo incluido. Tenemos residencias de 1, 2 y 3 habitaciones, amenidades tipo resort, Publix, Olivia Restaurant, The Muse Top from Olivia. Ok, esos dos restaurantes es parte del hotel, pero es público. Son los mismos dueños de Carpaccio en Bell Harbor. So, es muy delicioso. y el servicio de transporte de Circuit. El Circuit es un servicio de la ciudad, pero ellos usan el garaje de nosotros. So, es muy lindo. Es una aplicación, cuesta como $1 o $2 y puede transportarte entre el Hollywood, la área de Hollywood. Puede ir a la playa, a Hollywood Boulevard, donde quieres. Ahora empezamos con la evolución de Hollywood. Este fue el Hollywood Circle antes.
Are you guys familiar with Hollywood Circle? No sé si todos, yo creo que sería bueno que nos cuentes un poco como de la historia, lo que Perfecto. ha sucedido. Sí, so antes fue mucho comercial, fue, este es la área donde está Circa ahora, este es el Old Bread Building, esos son muy partes que mucha gente conoce, pero esto es porque estamos haciendo todo esto conversion y el área está creciendo mucho. Ese es el presente y el futuro del Hollywood Circle, ¿ok? Ya el círculo aquí, el parque este es 10 acres, ¿ok? Y ya está renovado así. So, cuando decimos presente y futuro, la verdad, lo que es futuro es estos dos torres, ¿ok? Que tú ves aquí. Este edificio está en construcción ahora, ¿ok? Y Surf ya existe también. Aquí en esta parte hay un edificio que se llama 1818. Es otro edificio de residencia. Ese es el edificio de nuestro developer. Hollywood está poniendo 1.5 millones en desarrollo inmobiliario, no puedo decirlo, planeado o en construcción. Ahora vamos a hablar un poquito del área y qué viene el área y por qué es tan importante que sabemos cómo está creciendo Hollywood. Empezamos con Shell Bay. Shell Bay está a 5 minutos de nosotros, donde está el viejo Diplomat. Ese es un campo de golf muy exclusivo, muy privado y el más costoso de los Estados Unidos. The memberships están empezando en 1.3 millones de dólares. So, si eso es 5 minutos de vosotros, imagínate cómo está creciendo Hollywood. Hollywood antes no fue muy sexy, pero ahora está poniendo muy sexy. Hablamos un poquito más de los campos de golf que está alrededor de nosotros. El desarrollo de PPG es el mismo desarrollo de Shell Bay. Ellos con el developer de nosotros son los dueños de Orange Brook Golf and Country Club. PPG también es el dueño de Club at Emerald Hills. Estos dos campos de golf lo van a renovar, lo van a poner, eventualmente van a poner residencias también. So, estamos 15 minutos, 10 minutos y 5 minutos del campo de golf que están cambiando toda la área. Y actualmente con el campo de golf y con marinas, todo empieza a cambiar, todo empieza a crecer, trae mucho más dinero a la área. So, eso es que está pasando ahora y eso porque nosotros sabemos que estamos en una oportunidad aquí en el CERC muy especial. Atrás de nosotros tenemos un campo de golf público de Hollywood, ¿ok? Y ahora lo están renovando en este momento también. Van a poner un nuevo clubhouse y eso es como un additional amenity para nosotros. De verdad, puedes caminar hasta ahí. Está atrás del edificio de nosotros. Pero, ¿qué dice eso para nosotros? Es espacios verdes abiertos y vistas despejadas al océano. So, nada va a destruir las vistas que tenemos en este edificio. Y de verdad, las vistas de este edificio es lo que tiene el valor aquí, mucho valor. El Hollywood Beach. Hollywood Beach es 1.5 millas de nosotros. Puede llegar ahí en 5 minutos. Ok, it's right down Hollywood Boulevard. Es el único boardwalk en South Florida. El Hard Rock está a 15 minutos de nosotros. Y ese es una mapa que puedes
A ver, ¿cómo centrar es ser? Estamos en un área muy central a todo. Ok, si puedes ver aquí, estamos a 10 minutos del aeropuerto de Fort Lauderdale, todos los campos de golf de que hablamos, el Hollywood Beach y el Hard Rock, también Aventura Mall, Brightline y el Hard Rock Stadium. Estos puntos son muy importantes aquí y de verdad puede llegar como en 15 minutos de todos estos puntos. 10 a 15 minutos. Ahora vamos a hablar un poquito del el mercado y cómo está funcionando. Nosotros hicimos un análisis en los tres counties, okay, Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Antes de COVID, nosotros tenemos 22 mil listadas activos en el mercado. En el primer quarter del año pasado, nosotros tenemos 8.500, ¿ok? No fue suficiente, no es suficiente inventario. Ahora, nosotros en el Q2 de 2024 estamos en 20 mil active listings. Estamos como emocionadas, we're growing, tenemos inventario, pensamos que ahora podemos mover, we can move, listings, pero hay un razón que esto está pasando. Los nuevos requisitos para condominios en el estado de la Florida. ¿Qué diga eso? It's the special assessments. Todo está cambiando ahora con los edificios. Después del Champlain Tower se cayeron muy very devastating. Todos los leyes ahora para los condos están cambiando. ¿Por qué CERC es tan importante? Porque nosotros estamos 5 años nada más. Tenemos 5 años. Antes estaba que tenían que hacer perdón, se me fue la palabra. Las inspecciones en 40 años. Ahora es 30 años, ¿ok? Y para nosotros, porque estamos 3 millas de la línea minera costera, es 25 años. En fin del año, las asociaciones de condominios ya no pudieran eximir las reservas. So, ¿qué dice eso? Las reservas en los edificios un poquito más viejitos no hay. Tienen mucho problema encontrando algo que es healthy, que tiene reservas, que tú sabes, los HOAs no están creciendo tanto. Y tú vas a ver que la gente ahora quieren irse de eso, ¿no? Quieren poner sus listas, su their unit on the market. De los 20 mil que están en el that's on the market active, 17 mil están en los edificios 30 años o más. Eso es donde tú ves el increase en el inventario ahora en el market. Si tienen preguntas, por favor, me pueden. You guys can stop me. Ahora, si ves aquí, 709 active listings ahora en el mercado, pero en los edificios menos de 10 años. ¿Qué dice eso? No hay suficiente. No hay suficiente inventario ahora que está menos de 10 años. Eso otro punto. Eso es porque CERC es una oportunidad muy, muy especial. Porque con nosotros no tenemos mucho inventario y en el Hollywood también no hay nada como nosotros. CERC estamos empezando con 12 millones de dólares en reservas. También estamos dando de incentivos 2 años pagados en frente de HOA para tu cliente.
Y otra vez, nada más que tenemos 5 años. La apreciación de 10 años para atrás en Hollywood para los condominios tradicionales están enseñando 8% por año. Ahora, Sun Sentinel, eso subió. Por Sun Sentinel, ahora estamos en 9.2%. Y la parte fun. De nosotros vamos a hacer 7 millones de dólares en renovación en el edificio. No que nosotros estamos haciendo nada structural, nada más que es para más lujosos, más, hacer el edificio más inclusivo y hacerlo más, more luxury. Stephen G es que está haciendo el proyecto de nosotros. Vamos a renovar el lobby, por ejemplo. El clubhouse. Ahora, esto ahora no existe, pero lo que estamos haciendo en el piso 9 es donde todos los amenities están. Tenemos 4 unidades que vamos a tumbar y vamos a hacer a poner más amenities. Vamos a incluir un área para los niños, el cuartico que tú ves aquí. 17 cuartos de WeWork Stations, 17, so that's a lot of private offices, y eso está todo incluido para los dueños. Vamos a poner un yoga room, un Peloton room. Vamos a cambiar el gimnasio que tenemos. El club room, como te enseñé, eso todo está cambiando en este piso. Lo vamos a hacer más inclusivo. Todas las áreas de los elevadores están cambiando como tú ves aquí. Los pasillos. Y la piscina. La piscina es mi parte favorita. Es muy grande. Las vistas, no puede, este es un, rendering, so no puede haber las vistas. Te voy a enseñar un video en un momentico. Lo que estamos haciendo aquí es cambiando todos los muebles. Vienen de Italy, vamos a poner los cabanas, los umbrellas, estas partes que tiene como madera, ellos van a hacer eso. Y acabamos de terminar de hacer todo el vegetación nuevo. Estos son los modelos para que puedas saber todos los perdón, todos los ¿cómo se dice? The finishes, los acabados es lucen así. Este es de 2-2 del kitchen. Este es el 1-1. Este es el modelo de una habitación. También una habitación. Otro de una habitación. Para que puedas saber, hay mucho espacio, muchos closets. Tenemos. Si pueden venir aquí y verlo, I advise, it's amazing, it's beautiful. Puedes ver aquí vistas del mar, eso es de verdad. Estos no son renderings, estos son lo que existe ahora en el edificio de modelos. Este de 2-2. Y terminamos ahí. Voy también a enseñarte un video. Para que puedas saber. ¿Tú ves dónde está la piscina?
como tienes todas estas vistas, que no hay nada enfrente. Siempre va a estar aquí así, porque todos aquí son casas. Y este es el público, el campo de golf público de Hollywood. Y otro aquí que puedes ver el edificio un poquito más. Hay una área de una piscina para los niños, hay área de barbecue ahí en el pool deck, hay mucho espacio. Y mira esas vistas. Increíble. Ok. Y ahí es Cirque. Y en cuanto, por un lado, precios y comisiones para los realtors, cuéntanos, Melanie. Ya al final pasemos. ¿Otra vez? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Por un lado, que nos cuentes acerca de los precios y Sí. también las comisiones, que esas son muy importantes. Y ya al final te leo preguntas que nos van haciendo aquí y demás, ¿vale? Sí, of course. Solo precios ahora estamos empezando porque estamos vendiendo muy, muy rápido ahora. Estamos ahora en los 460 mil hasta 1.2 millones. Esos son los 1-1. Tenemos 1-1 con Dan, 2-2 y 3-2. Las comisiones va a ser 6%. Para entrar en el contrato es 10% y el resto en la cierre. ¿Que el El cierre está comisión aproximadamente para cuándo? en septiembre. Puede ser un poquito más, depende en cuándo compran o cuándo hacer el, pero los primeros cierres van a ser en septiembre. Okay. O sea, normalmente el cierre se está dando a 2 meses, a 45, 60 días, 45, 60, 60 días. 45, 60 days. Ok, perfecto. Entonces te voy haciendo preguntas de lo que nos van comentando aquí. Ya al final hacemos como un resumen de todo lo que nos contaste. Nos dicen todo, lo puedo publicar en mis redes para ofrecer, dónde encuentro la información, cómo es esto. A mí, perdón, I'm Que sí, que si pueden publicar en sus redes, tienes información para que todos, para que podamos publicar fotos, sorry. En videos. Dropbox ya se mandó Ana Pau en el chat Sí. de Fortex. Sí, te voy también enviarte otro porque we updated our Dropbox. Tenemos Ok, perfecto. otra manera que es un poquito más user friendly. So te voy a enviar eso a ti, Ana, y puedes, si quieres, Yo lo compartirlo comparto con con el equipo. todos. Sí, Vale, y desde ahí, sí, claro que sí. pueden publicar en sus redes sociales. Algo buenísimo acá es que esto es un proyecto que está ya listo desde el 2018, ya están aprobados, hicieron ya el tema de condo conversion. Entonces, pueden ir a visitarlo. Melanie está ahí. Ya te pido por acá por el chat, Melanie, si nos dejas tus datos, para Sí. que ellos puedan contactarte si desean ir al proyecto, hacer videos, tomar fotos, volver de pronto a recibir la información. Y algo aquí, ¿qué más nos dicen? ¿Cómo es el pago? El pago, como nos lo dice Melanie, para el cliente es el 10% para entrar en contrato. Es decir, si reservó la unidad de 460, que es donde inician, arrancan en los 460, pues ya sabemos que son 46 mil dólares para entrar en contrato y a 45 días es el cierre. Acá hay algo muy bueno y es que no todos los clientes cuando buscan preconstrucción lo buscan a 2 años, 3 años, hay muchos que quieren ya, o sea, si me la entregan ya.
mucho mejor. Yo quiero poner a producir ese dinero, suponiendo que sea un inversionista. Esta es una propiedad que ya está lista y algo espectacular para nosotros, ¿no? Es que tienes tu 6% de comisión inmediato, después del cierre, pensemos unos 30 días para que tengas tu comisión. Es decir, estamos hablando que si promedio vendes una propiedad de 500 mil dólares, estás teniendo este mismo año tu comisión de 30 mil dólares, o si vendes una propiedad de un poquito más, es muy atractivo, de verdad que a todos los invito, porque por un lado es un muy buen negocio para el cliente. También me gustaría, Jaime, que les cuentes un poquito por qué es buen negocio para el cliente CIRC y obviamente para nosotros como realtors es muy atractivo saber que en una transacción ya te puedes ganar 25, 30, 40 mil dólares y que es pronto, no tenemos que esperar que nos pagan ahorita una parte, en un año, que también es muy bueno, pero aquí ya tenemos la comisión este mismo año. Sí, el punto aquí también, acuerde que la área está creciendo muy rápido, so la apreciación es el más grande oportunidad aquí en Hollywood en CIRC. Nosotros somos los primeros. Lo que viene después va subiendo. Siempre lo que entra primero ganan más. Así es, buenísimo. Jaime, si nos haces también como un resumen de producto como tal, de acuerdo a lo que dice Melanie. Stephanie, Melanie, discúlpame. Es okay. Ana Pau, sí. Sorry. Sí, entonces digamos que aquí sería bueno que ya nos concentremos en los puntos de venta más grandes que tiene este proyecto. Entonces, lo primero, lo dijiste, es un proyecto que está listo. Entonces, para el que lo quiere vivir y está buscando una propiedad para vivirla, ahí ya está disponible. El que lo quiere comprar como inversión y no quiere esperar tiempo porque hay una desconfianza que si esté, que no esté, porque de todas maneras el inversionista cliente nuestro latinoamericano muchas veces tiene esas desconfianzas de si va a estar, de no va a estar. Aquí va a tener la tranquilidad y literal va a poder palpar el producto porque está ahí y lo va a ver. Entonces eso es lo primero, que es un producto que está listo para el que lo quiera vivir como para el que lo quiere comprar para renta. Dos, la demanda de unidades en Hollywood viene creciendo. Así como ha venido viendo una migración de otros estados al estado de la Florida y en particular a Miami, también muchas personas de Miami se están yendo hacia el norte a vivir porque se puede volver más económico, pueden encontrar más espacios y hasta puede ser mucho más tranquilo el tema de vivir, tener acceso a todo, pero en un ambiente un poco más calmado. Lo que decía Melanie es otra gran ventaja y es el desarrollo que está teniendo la zona más lo que se viene en upgrade para el edificio, porque definitivamente cuando yo compro una propiedad hoy y le van a hacer una inversión de 7 millones de dólares, si yo cogiera todos los pies cuadrados del edificio y los divido, yo automáticamente en un edificio de una habitación y un baño, ya me puedo estar ganando entre 25 mil y 30 mil solo por el upgrade que le hicieron al edificio. Pero cuando entiendo todo lo que está pasando en el sector, porque Melanie nos mostró una foto que es impactante de la glorieta del Round Point, pero realmente cuando vemos un poquitico más allá y vemos lo que está pasando con el downtown de Hollywood y demás, realmente el crecimiento como sector y como ciudad está siendo muy grande y es lo que nos dice Melanie. Si yo compro hoy, cuando el edificio esté remodelado, mi unidad va a valer más. Pero además, cuando el edificio esté remodelado, cuando el Round Point esté completamente listo y con los nuevos proyectos, con la calle abierta de acceso directo a la playa y adicional a eso todo el cambio que está teniendo Hollywood, más toda la inversión adicional que se vienen en temas de campos de golf, entretenimiento y demás, pues definitivamente mi unidad va a valer mucho, mucho más. Para el inversionista y para el que lo vive, viene un punto que es crítico. Crítico para bien o crítico desde donde se vea. Y es que muchas unidades que están o muchos edificios, condominios y demás cerca a CIRC son muy viejos y van a tener unos sobrecostos muy grandes en su mantenimiento, ya sea por unas cuotas adicionales o por un incremento grande y fuerte en su HOA. Entonces, CIRC
ahí se va a posicionar en como un beneficio, y es que no vas a tener que pagar costos adicionales, no vas a tener que pagar sobre cuotas y demás. Y eso en el mantenimiento, tanto para el que lo vive como para el que lo compra para renta, pues se traduce en dinero. El beneficio de 2 años de HOA va a permitir que las personas que compren, si compran y entran con el mínimo, que sería entre el 30 y 35%, durante esos 2 años prácticamente la unidad se va a pagar sola. Y durante los 2 años se va a ir desarrollando la zona y se va generando el crecimiento o el upgrade del edificio, de tal manera que la valorización de la renta para el que lo compra como negocio de renta, pues las rentas también van a ir creciendo de una forma más alta, porque el sector está con edificios nuevos de rentas más costosas, y el edificio en el que yo compré además hizo un upgrade y voy a poder cobrar más para rentas, de tal manera que cuando el HOA deje de ser gratuito durante esos 2 años, el crecimiento de las rentas ha sido lo suficiente para que igual se siga pagando solo. Entonces eso es un beneficio increíble, y eso es un beneficio brutal. Hay, bueno, la inversión del edificio que ya les dije, las comisiones del 6%, miren, todas las new construction son muy atractivas por la comisión, pero esas comisiones muchas veces se nos pueden demorar 2, 3 años en llegar. Aquí estamos teniendo el atractivo de la comisión del new construction, pero prácticamente en un cierre a 3 meses. O sea, ganarnos 6% en 3 meses, pues además con un producto que tiene tantas bondades y tantos beneficios que son reales para el cliente, pues se vuelve además, creo que es un producto mucho más fácil de vender y mucho más atractivo por lo que genera. Y pues también está dentro de un rango de precios que creo que está muy ajustado a lo que hoy los inversionistas que estamos atendiendo buscan. A ver, unidades de una habitación, no estudio, sino una habitación, un baño, que los conocemos, tienen más o menos unos 70, unos 750, 780 pies cuadrados, que son bastante cómodas, arrancando desde los 460 mil, pues realmente es muy buen espacio. Entonces las personas están comprando por un monto un espacio realmente atractivo, ya sea para vivirlo o como renta. Entonces ese sería como el resumen, Ana Pao, que yo hago de todos los puntos que le hemos encontrado a CIRC. Definitivamente es una inversión que funciona, va a valorizar, prácticamente se va a pagar solo. Si van a dar más de ese 35%, van a generar flujos de caja positivos, y van a tener además controlados los gastos, porque no van a tener sobre costos o sobre cuotas en un futuro. Gracias, Jaime. Melanie, aquí la renta mínima son. Bueno, acuérdate que la renta es ahora porque estaba en de como un management company, todo de rentas. Ahora está bajo del mercado, como averaging about $3 a square foot, $3 por pie cuadrado. So están, ¿qué pasó? Sí, no, lo que te preguntaba es que cuánto es el tiempo mínimo que puede rentarlo. Para un inversionista, 30 días, 6 Perdón. meses. 30 días cada mes, o puede ser 12 veces al año. 30 12 días. veces al año como mínimo. Para Pero que Ana nos quede Pau. claro que no es como un Airbnb. Exactly. No, Ana no. Pau, pero hay dos puntos importantísimos ahí que también se me pasaron, pero gracias por la pregunta que hiciste. Dos puntos. Punto número uno: todo el mercado de los snowbirds por la ubicación. Créanme que nosotros hicimos el recorrido y literalmente son 5 minutos a la playa. Y no solo eso, sino que además tienen un transporte que los lleva en esos mismos 5 minutos. Entonces, para el mercado de temporadas, más el sobrecosto que pagan en el mercado de temporadas, sí que está perfectamente ubicado. De verdad que nosotros hicimos el ejercicio y funciona muy bien, muy, muy, muy bien. Pero dos, para el mercado inversionista, ¿cuál es uno de los miedos más grandes del inversionista? Es, ok, yo compro mi propiedad, voy a pagar un crédito, pero ¿cuánto me voy a demorar en rentar? Miren, hoy CIRC tiene más del 90% de ocupación, o sea que prácticamente lo compro ya rentado. O sea, busquemos un proyecto de verdad hoy que nos dé ese beneficio y que el cliente prácticamente desde el día uno ya esté generando ingresos. Sí, que están un poquito por debajo de la media del mercado,
pero eso sí lo llevamos al tiempo muerto que puede tomar poner mi unidad a rentar 2 meses, 3 meses, resulta siendo muy poquito, resulta siendo un valor diferencial mínimo versus el beneficio desde el primer día tenerlo rentado. Qué pena que se me han pasado esos dos temas. Sí, y el beneficio con eso va a ser que esto no proyección, this is not a projection, this is live, real numbers, this is real people, it's existing, está existiendo de 5 años. Sabemos que la gente aquí viven aquí, se quedan aquí, hay mucho valor con eso. Están aquí un tiempo. So, siempre este edificio siempre estaba como 95, 98% ocupado. So sabemos que esto de verdad funciona. Así es, así es. Bueno, no veo por aquí más preguntas. Voy a esperar a que Melanie me pase nuevamente el Dropbox, que hicieron unos cambios. Se los envío por el chat de Fortex. Melanie ya por acá nos dejó sus datos en el chat. Quien quiera comunicarse con ella, Melanie Brown, acá está su celular. Andrea Osorio de Fortex también tiene sus datos, o yo los tengo por si los necesitan. Y pueden ir ya a visitar si tienen clientes. De Sí. verdad que es un proyecto y una oportunidad que tenemos que aprovechar y es muy atractivo para el inversionista. Jaime y yo ya tenemos cliente en CIRC. Entonces, bueno, esperamos con Fortex poder llevar muchos clientes, Melanie. Sí, muchas gracias. Y si quieren hacer un chat con Fortex, siempre estoy aquí para ayudar a todos los agentes. Y fue un placer. Gracias por escuchar mi presentación. Y nos vemos. Vamos a hacer dinero juntos. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo muy grande. Gracias, Jaime y Melanie. Ay, No, muchas gracias, gracias a Ana ustedes. Paola. Chao, chao. Gracias. 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 Si te quedaste hasta el final es porque tal vez te interese dar el próximo paso hacia tu nuevo hogar o tu nueva inversión. Ahora hablemos de algo clave, los contratos. Si estás pensando en adquirir una propiedad en planos o en preconstrucción, hay algunos detalles importantes que debes saber. Los contratos para este tipo de proyectos suelen tener diferentes etapas, cada una con sus requisitos específicos y varía dependiendo del contrato y el proyecto. Por ejemplo, la primera etapa es la reserva, donde solo se retiene un 10% aproximadamente del valor de la propiedad. Luego está la firma del contrato, que pueden requerir un depósito del 20%. A medida que avanza la construcción, hay más etapas, como el inicio de la construcción y eventos clave, como alcanzar la mitad o completar la construcción del edificio. Y finalmente llegamos al cierre de la transacción. La asesoría de un agente inmobiliario con licencia de la Florida y con experiencia es indispensable para tomar decisiones informadas, especialmente si eres inversionista extranjero. Además, no te preocupes por los costos de comisión al contratar a un agente inmobiliario, ya que en este tipo de inversiones, la desarrolladora del proyecto suele asumir estos costos. Así que, adelante, sigue con confianza en tu próxima inversión inmobiliaria.